Ok, buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen. Soy profesora de español de las escuelas públicas de Miami-Dade. Primeramente, quiero agradecer a Ceci por la invitación. Y también me voy hoy con un gran legado que me han hecho cada una de ustedes. El tema de hoy es el arte de vivir y sinceramente hemos vivido el arte en cada una de ustedes porque lo han hecho a través de la poesía, a través de la canción, a través del arte y ha sido algo muy bonito. Le voy a decir una reflexión que yo escribí, no voy a hablar sobre el libro de reflexiones y poesía porque, bueno, estamos en la segunda edición del libro y si quiero, no me quiero ir sin leerle una reflexión que escribí hace unos días. Yo tengo la página de reflexiones y poesía que cuenta con más de 300,000 seguidores y, bueno, nosotros escribimos reflexiones diarias y a través de los seguidores nos hacen los comentarios y nos dan vía a seguir escribiendo. La reflexión se llama conciencia. Y yo escribí, la escribí por cosas que pasan y sobre la actualidad. Dice, no hay hombres buenos ni malos. Son las acciones de cada día las que inclinan la balanza hacia el bien o el mal. No se puede esperar un mejor mañana si el presente no está grabando en el sentido positivo. Y para grabar en tal sentido, no deben de existir distracciones que interrumpan su dirección. Las medidas son importantes para la vida en todas las esferas. Los excesos y extremos traen consigo contradicciones que, lejos de resolver problemas, los multiplican. De vez en cuando hay que darle brillo al banco de conciencia para sentar acciones. Quizás aquí podríamos apoyarnos en sus brazos para escribir soluciones. Para que exista armonía, las voces tienen que ensayar, cuyos ensayos necesitan de voluntad y actitud para que los tonos permanezcan unidos y afinados. Las redes forman parte de la vida y las sociales nos ayudan a mantener la unión global. Estas últimas, en algunos casos, nos muestran maquillados, luciendo los mejores trajes, aunque con zapatos barnizados, los cuales se agrietan al caminar por la calle. La meditación de la visión es necesaria no para ver el exterior, sino para ver más claro nuestro propio interior. Tratar el mejor lado esté presente debe ser el objetivo en la tierra, visible desde cualquier ángulo, sin dobleces. Para que existan mejores mañanas, tienen que haber presentes saludables, donde el bombeo de la razón fluya en cada latido del corazón al tic-tac del sonido del amor. Muchas gracias.